Vení, mortales, vení. Ya, ya, corre pedo. Que vais a ver a través del rey del cielo. De ver Arabia y Saba salen con igual contento, siendo una gran estrella que si no es un gran lucero. Ella nos viene guiando por esos valles amenos para que adorne postrado a un rey más sabio que ella y traen reconocidos a los favores del cielo que ofrecen a este rey misericordioso dones de oro, mirra e incienso. Amantes le adorarán como a Dios y Verbo eterno, como hombre natural y como al rey más supremo. Un poco de aquí, por aquí pasa un caballo. Allá en aquellos días prodigiosos, días de gloria y de ventura lleno, donde tuvo principio la gran obra para la redención del universo, convirtiéndose Dios en mortal hombre por borrar el delito que primero nuestros padres cometió imprudente, llegando su bondad a tal extremo que pasar quiso por cuantas miserias el hombre en este valle está sujeto. Después de haber cumplido con la ley mostrándose obediente a sus preceptos y principiando a derramar su sangre para verificar el cumplimiento de todas las antiguas profecías. De distintas regiones acudieron tres filósofos, sabios e ilustrados, a adorar al autor del universo. Por opuestos caminos se aproximan guiados de la luz y el reflejo de un astro brillador y desconocido, iniciativo de tan gran misterio. Trasladémonos pues a aquellos días que haciendo reflexión aquí nos vemos, oigamos sus razones y sus dudas, y esta acción memorable contemplemos. En la horrible estación del crudo de invierno, dilatados países transitando, pisando nieve y rompiendo hielo. Un impulso secreto me conduce a averiguar si algún prodigio nuevo ocurre en esta tierra misteriosa. Aquel gran personaje que allí veo, que pudiera juzgarse por su traje, no es el criado de estos reinos. También parece sumergido en duda. Quiero llegarle a hablar. Que la humanidad y cortesía no me obligase, vuestro noble aspecto y modales atentos me estimula a procurar en todo complaceros. Desde mis tiernos años entregado al estudio, cansado pero ameno de observar la fiel naturaleza. Puse cuanto cuidado y grande esmero en meditar el curso de los astros, giros de las estrellas y luceros, sus movimientos diurnos y anuales, sus paralajes, órbitas y cetros. Cuanto haber adquirido me creía unos conocimientos muy extensos en la materia. 13 días hace que situado hacia esta parte veo aquel lucero extraño y luminoso, desconocido para mí, su aspecto, su marcha, su figura. Todo parece indicar haber acontecido algún suceso digno de la atención y todo el urbe. Me ha llevado a mí a dejar mi cara patria. Filósofo también veo lo nuevo y peregrino de esa rara estrella. Consulto a los profetas, que al hebreo con justicia venero, y en su libro hallo que ha llegado el feliz tiempo que al mundo venga redentor piadoso a rescatar el desolado imperio. Yo lo quise ocultar, pero está visto que al ordón no dirige un movimiento. El Mesías sin duda haya nacido. Por aquí se aproxima otro sujeto. Su traje y porte claramente indica ser cual nosotros un viajero. Tal vez la misma idea le conduce, y siendo así, mayor es el portento. Vale. Vacilante os miro, confundido, indeciso, dudoso y suspenso. Los dones que lleváis en vuestras manos manifiestan bien claro los objetos que esta región distante os ha traído.
Si como yo venéis en seguimiento de esa brillante luz desconocida, a la ciencia laudable que proceso, sabéis que ya es anuncio positivo de estar la tierra convertida en cielo. El rey de los judíos ha nacido, aquel que es el Mesías verdadero. El mismo Dios que he convertido en hombre rebaja su grandeza a tal extremo para la felicidad de los mortales. Y abrirle paso para el nuevo reino que a florecer empieza desde ahora, que fue prometido a mucho tiempo. Prodigio singular, suceso extraño, caso maravilloso y estupendo. Supuesto que a los tres nos ha juntado una misma razón en este suelo, unidos prosigamos el camino. Así hacerlo sin duda debemos, pues cuando aquí nos vemos reunidos por disposición del alto cielo, a objeto tan sagrado y excelente, esto encierra sin duda gran misterio. Sigamos pues la senda que nos traza ese cometa, reburgente y bello, conductor celestial que nos dirige a adorar al autor del universo. Dicha ha sido la mía al encontrarme con tan nobles e ilustrados compañeros. Y mayor lo será si al fin logramos hallar los tres el encarnado velo. Para todos ha sido la aventura, y así queda probado a tal extremo. Lo suntuoso y grande del milagro, de las profecías el contento. Sigamos nuestra marcha presuroso. El puro incienso que en mis manos llevo es ofrenda de vida al enviado, que como a Dios humilde y reverencio, como a tal, este noble sacrificio tan propio de mi amor hacerlo debo. Por él se da a entender, lo reconozco, abato mi poder y me prostengo a su inmenso poder. Esta sustancia, hasta que tenga fin el universo, se quemará en su altar perpetuamente, su aroma suave difundiendo. De la divinidad del que ha nacido, nuestra ofrenda es muy digna, lo confieso, pero viniendo de una estirpe recia y siendo al mismo tiempo rey del cielo, de la tierra y de todo lo criado, como a rey es preciso enaltecerlo. El oro, ese metal privilegiado que entre nosotros tiene tanto precio, tomé para cederlo en holocausto al que de reyes es rey supremo. Este Dios rey también es mortal hombre, en toda su miseria se ha sujeto. No ha hecho excepción del orden admirable que para la creación dejó dispuesto. Justo es por esta causa tributal. Por eso yo he elegido para hacerlo la amarga mirra que la Arabia cría en su fecundo y arenoso suelo. Con placer, entusiasmo y reverencia a este Dios, hombre y rey, adoraremos. Y no solo estos dones exteriores le ofrecen su cariño tierno, sí, también un corazón sin mancha, amoroso, constante, fiel y recto, homenaje que agrada a sus bondades, mucho más que los dones que traemos. Ese es el principal don que se le debe hacer a Dios y el más afecto, aunque el culto exterior siempre indica cómo nuestro interior está dispuesto. Vamos siguiendo el astro que nos guía. Él nos conducirá seguro, porque obra de Dios, la fe nos acompaña. Por lo que de Dios viene, todo es bueno. Hombres intolerantes, ingridos mortales, vanidosos y altaneros, consultad la razón, veréis por ella desde el más imperceptible insecto que se oculta debajo de la tierra, y hasta el ave imperial, que por los vientos con sus rápidas alas se remontan, nada son a la vista del Eterno. Los reyes poderosos de la tierra ante ese postre le adoran ciego.
cuando pasan al pie de sus chimeneas. Quisiera que me contaras, para que yo lo sabiera, ¿qué fue lo que te pasó velando allá las ovejas la otra noche con un ángel que te espantó de manera que, desaparando el jato, te fuiste a gran fiesta? Eso, Rebeca, fue un pan. No tuve noche más buena. Te aseguro que en mi vida he bailado más de lejos. Si tuviera una boa mejor que la de la aldea. Yo no sé lo que tenía en mi cuerpo y en mi lengua, que a montones los dijillos se me iban de la testa. Y todos mis camaradas decían, ¡virgo chifleta! ¿Quién era el novio y la novia? Ahora sales con esa, que no sabes lo que pasa en el reino de Judea. Ya ha venido gran Mesías. ¿Fue el que dijo tía Josepa? El mismo que viste y calza y ha nacido en nuestras tierras. ¿Y quién era el novio? El niño. No digas esas simplezas. Aunque chiquito es más viejo que tú a tu descendencia, sí es Dios el gran Mesías. ¿Qué? ¿Te parece que era un cualquier zagalejo de aquellos de nuestra aldea? Si eso es así, ya lo creo. Todo lo puede su grandeza. ¿Y a repararte en la novia? Si está fuera de Judea, ¿cómo lo había de mirar? ¿Con que será forastera? Lo que habrá en la Palestina de regocijo y fiestas. Seguro está que lo haya. Pues no, hijo tía Josepa, que viniendo el gran Masías correrían por nuestras tierras arroyos de miel y leche, y que el lobo con la oveja se verían muy amigos. Y así las potencias harían la cataplasma a tan grandota excelencia, y que todos gozarían de paz y buena cosecha. Con que si ha venido ya, habrá esto de por fuerza. ¡Calla, tonta! Que no tienes tú collastres a aquella. Si no es cierto lo que digo, que me corten las orejas. Es verdad, pero tú entiendes la cosa como ella suena. ¿Quieres que yo te lo explique para que mejor lo sepas? Has de saber que la gente de por acá de Judea son todos unos canallas. Ninguno paga sus deudas. Son ingratos traicioneros, falsos de mala conciencia. Pues dice mi rabán, que a ninguno más promesa hijo Dios que a los judíos. Y entre tantas más perversas, no ha topado nuestro Dios gente que solo adoradica. Viendo pues el Padre Santo que los de acá de esta tierra no saben agradecer ni pagar, quieren las deudas, no ha querido que su hijo se encasulle en esta tierra, porque saben ya muy bien del pie que tos coger. Y así ha determinado que será una forastera la novia de gran Masías que lo agasaje y lo quiera. Pues por acá no hay mujeres muy hermosas y muy bellas. No repara eso el Masías. Lo que quiere es que lo crean, que lo estimen y lo sirvan. Y eso no hay en esta tierra. Pues todos no deseaban que gran Masías viniera. Es verdad. Pero engañados esperaban a su alteza que viniera de otro modo con muchísima grandeza. Y no del modo que ha venido, con extremada pobreza. Y por eso no lo quieren, siendo el Masías de ver. ¿Quién dice que no lo quieren? Yo lo digo, estame atenta. El gran profeta Daniel dice en sus divinas letras, y también el Rabán. Hizo Dios una promesa una vez que estaba triste por querer ir a su tierra. Y Dios, para consolarle, le dijo de esta manera: ¿por qué estás jumentado? Déjate ya de tristeza, que el Mesías verdadero vendrá a quitarte las cadenas y a tus paisanos también. No han de pasar más de 70 Jesús más, sin que vestidos de la carne humana venga. Bien saben todos los dotos que esta profecía es buena. Y saben también que el tiempo se ha cumplido al pie de la letra. Y con todo esto han dejado que este niño Dios naciera en un portal derribado entre dos humildes bestias, sin más cuna que un pesebre. Que es un dolor, una pena, ver un niño tan hermoso con tantísima pobreza. ¿Y por qué su padre y madre no avisaron de que era ese niño el gran Masías? Con que aquella noche buena estuvieron en Belén, pidiendo de puerta en puerta, por Dios que lo recogiesen aquella noche siquiera, porque venía de parto la madre de su excelencia. Y todos le respondían, ¡que se jueran, que se jueran! Como se acercaba al parto y veían la jereza de todos nuestros paisanos, abajaron la cabeza y se vinieron al portal. Entonces la madre de ella nos parió allí el niño Dios. Con que mira tú, si en Judea quisieran a gran Mesías y hicieran la diligencia, si aquel este niño era no, que más de que lo vieran como yo lo confesara. Por Dios del cielo y de la tierra, y estando, como ya he dicho, cumplida al pie de la letra la promesa de Daniel, ve aquí como las fiestas no se dejarán por acá, que serán en otras tierras. ¿Con que así será mentira lo que dijo tía Josepa? No es mentira, pero yo lo que sé es que no habrá fiesta. ¿Y los ríos de miel y leche correrán por acá, o eso será en otras tierras? Como que ya están corriendo,
pero no hay quien de ellos beba ni en la ciudad de Belén ni en el reino de Judea. Esos ríos que te dijo la otra noche tía Josepa salen de un tal mamorico, que así se llama su alteza, por lo dulce y lo suave que vienen vistiendo perlas. Pero acá, como te digo, no recoges el estar porque no quieren creer que nace Dios en pobreza. Y dime, Josepe, ¿qué? ¿Los lobos y las ovejas se juntarán por acá o eso será en otras tierras? No entiendes tú los carneros, los lobos ni las ovejas. Ni es eso lo que hicieron en sus libros los profetas. Sino como este niño viene a quitarnos la guerra como príncipe de paz y no tendremos más peleas. Y unos con otros seremos amigazos muy de veras. ¿Y no se les rendirán a sus plantas las potencias? Así dice Rabán, le contó Daniel profeta, que detrás de Isabán de la Arabia y la isleta vendrán sus reyes rendidos a bajarles la cabeza. ¿Y por qué ha nacido Dios con tantísima pobreza? ¿No podía haber nacido con majestad y con grandeza? En eso conocerás quién es Dios y lo que ordena. Quiere enseñar a los hombres a que amemos la pobreza. Y dime... Oye, Josepe, ¿no ves? Pues allí viene la estrella. ¿Por dónde? Por el oriente. Válgame Dios, qué cometa. Mira allí qué joco trae, parece cola de yegua. ¿Qué será aquello, Josepe? ¿Será que es por de ella, verdad, la novia del niño? Pues mira, vamos a verla. ¿No ves que viene muy lejos? Una cosa se me acuerda. Vamos a Jerusalén, que allí se verá más cerca. Aquí en esta gran ciudad, la metrópoli del reino, la antigua Jerusalén, corte principal asiento de los reyes de Judea. Aquí es donde encontraremos al nuevo rey que buscamos, pues siendo de los hebreos soberano el que ha nacido, será aquí su nacimiento. La estrella así nos lo explica, aunque con mudos acentos, pues habiéndose ocultado de nuestra vista llega a este gran pueblo. Es señal de estar en el gran portento. Entremos pues, si os sagrada, y al primero que encontremos le podremos preguntar. Eso es lo mejor, entremos a buscar por esas calles lo que anhela nuestro afecto, que con tanta viva fe arrastró nuestros deseos, sin temer las inclemencias que nos ha ofrecido el tiempo. Entremos pues y verán nuestros ojos el objeto que de tan lejas provincias nos traen prisioneros. Finalmente nuestras ansias se acabarán en teniendo presente al recién nacido príncipe de los hebreos. Pienso que ni volemos. Espérate, Rebequilla. ¿No te parece muy feo que corra de esa manera? Aguárdate. Pues yo pienso en entrar en la ciudad. Témonos el quiqueo. No sea que carguen bulla y a los dos nos ajugamos. Luego habrá más poca gente en Gardose de Bello. Y al cine con desahogo un todito lo lograremos. ¿No reparaste que iban dos blancos y un negro subió en Alimaña, que no la hay en este pueblo? Y todos son jorobados, pero no chicos de cuerpo. Y tienen unos gañotes más largos que unos cigüeños. Quizás serán albertruces. ¿Qué sé yo? Vamos luego a ver a esas alimañas. Y a los blancos y a los negros llevaremos que cuentas en llegando a nuestro pueblo. El día antes sois las mujeres tan curiosas que no hay de eso. ¿No ves, Josepe, que estoy ahora en los años tiernos de mi buena juventud? Y es propiedad de mi sexo ser curiosa. Y pregunto, ¿qué se adelanta con eso? Ver todas las novedades. Pues voy a contarte un cuento que le sucedió a una niña y no era de la de estos tiempos. Pues vaya, que atenta escucho. Digo, Ansina, va de cuento. Has de saber que este era un ricacho ganadero que le decía Jacob. Y fue sin más no me acuerdo patriarca. Este tenía 12 hijos ya mozuelos. Y una hija solamente de 15 años y medio, que era en la casa de todos el juguete y el recreo. Esta se llamaba Dina. Era hermosa a un extremo. Y aunque, como dijo el otro, años 15 no son feos. Pues vamos que una tarde le dio a esta niña el deseo de salir a pasear. Endilgóse a cierto pueblo cercano de su cabaña. Sin llevar otro pretexto que ver los trajes y modas de las mozas de aquel pueblo. Pues cuando se paseaba con tal entretenimiento, para su albesía fortuna, la vio cierto caballero llamaban Siquén, hijo del rey. Al momento que la vio este señorito, se enamoró
dije tu juego. Se avanzó a la mozuela como un lobo carnicero, hijo de ella lo que quiso, dejando su honor muy feo. Y al momento, como un rayo, llegó la noticia presto. Al momento fueron su padre y su hermano. Mira tú qué sentimientos tendrían. Como eran mozos, se llenaron de veneno, juntaron de sus pastores, gañanes y ganaderos, un montón. Se endirigaron a la ciudad. Al momento fueron pasando a cuchillo en cuanto de ella vieron. Entraron en el palacio y a todos los barrieron. A rey Germó y a su hija, a aquel majecho, agarraron a la hermana y al rancho se la trajeron. No como de allí salió cuando curiosa al paseo. Fue a buscar su perdición. Y si no echa ya escarmiento de las mozuelas curiosas aficionadas al jopeo, con que mira tú, Rebeca, si así es curiosa, bueno. Esta niña, por salir una tarde de bureo, acarreó su desorra, y después de tantas muertes y desgarros, que no hay como estar sequeo, que una moza rescatada está mejor en su encierro. Eso es bueno para loco. Y más bueno para cuerdo. Déjate ya de sermones, que a esto majaero. Entrando en la matadura, son amargos los consejos. Vamos a ver a esos hombres, que el pueblo estará aquello. Joroba por esa trocha, que así nada te iré siguiendo. El veros hoy tan temprano en gran cuidado me ha puesto. No os deis, gran señor, pues tenéis en vuestro reino, mejor diré en vuestra corte, tres extraños caballeros, cuyos magníficos portes son de reyes, según pienso, pues ciñen diademas reales, empuñan dorados cetros, arrastran púrpura, en fin, estas señales de su aspecto. El equipaje y grandeza que ostentan es el más cierto indicio de ser estas personas que dominan otros reinos. En paz vienen, según muestra el corto acompañamiento que traen de sus criados y algunos alabarderos. La ciudad está confusa, en corrillos todo el pueblo, al ver tan extraño caso, tan no esperado suceso. Admiran sus vestiduras, no vistas en este reino, sus riquezas, sus criados y todo su acompañamiento, hasta sus cabalgaduras, que su andar es ir corriendo, tan veloces como el aire. Su estatura es del camello, que según he discurrido y por lo que he leído tengo, parecen medromedarios, por su paso hijos del viento. Y lo que es más, oh señor, a la corte y a mí han puesto en confusión. Es oírle. Y aquí mi decir suspendo, pues no sé cómo explicaros lo que ha de ser ofenderos. Y así, postrado y rendido, a vuestras plantas espero me concedáis licencia para decir lo que siento en mi alma y referir lo que intentan saber ellos. Levantar y proseguir con brevedad, que estoy puesto en zozobra. No seáis con digresiones molestos. Pues señor, el pueblo todo de confusión está lleno. Al oír estos magnates que con descaro y sin miedo públicamente preguntan: ¿en dónde ha nacido el nuevo monarca de los judíos que esperaba el mundo entero? Porque en el oriente vimos, dicen, un gran lucero, que claramente nos indica su importante nacimiento. ¿A dónde está? Que venimos desde nuestros largos reinos a visitarle y a ofrecerle obsequiosos rendimientos de muy humildes adoraciones y muy debidos respetos. Esto, señores, en suma, lo que me ha traído a veros más temprano que otras veces. Ver si alguna culpa tengo en haberme anticipado a deciros lo que presto es fuerza que sepáis por ser notorio en el pueblo. Mandadme lo que gustéis, que a vuestras leyes deseo. ¿Y la nobleza qué ha dicho? ¿Qué ha respondido? ¿Qué ha hecho? Al oír que preguntaban por ese monarca nuevo, que ha nacido y yo lo ignoro. Nada, señor, respondieron, cuando el caso tan extraño a todos tiene suspenso. Pues luego, al punto citar, bajo mi real mandamiento, so pena mi furor, a los escribas del pueblo, príncipe y sacerdote, y que vengan todos luego sin tardanza y presencia, y dile que les espero en el gabinete.
Cuidado con observar mi decreto. Con la mayor diligencia voy, señor, a obedeceros. Yo sabré con evidencia quién es ese infante nuevo monarca de los judíos. Y a pesar del mundo entero, he de ver su sangre. Porque sepan en mi reino que yo soy el rey Herodes, su legítimo y supremo. Toda Jerusalén se ha conmovido al vernos por sus calles y plazas. El pueblo admirado y reunido observa cuidadoso nuestra marcha. El vulgo siempre fue supersticioso y a cualquier cosa da suma importancia aunque no lo merezca. Y así opino que estando allí el palacio del monarca, darle conocimiento debemos del fin que nos dirige. Cosa es clara, como a jefe del hebreo pueblo debe ser esta noticia grata. De la guardia un soldado se aproxima. Este podrá llevar nuestra embajada. ¿Qué buscáis, extranjero? Un prodigio que hace muchos años se esperaba. El prometido rey de los judíos, de quien la redención del pueblo aguarda, es ya venida. Nosotros en su busca vamos para adorarle sin tardanza. El hebreo, otro rey, no reconoce que Herodes, si su suerte desgraciada tributario del romano y le hace, no es esclavitud tan desgraciada, pues el pueblo aún conserva sus costumbres, fueros, leyes, cultos y enseñanzas. Pues a Herodes decir nuestra venida, el objeto plausible que le cause, decirle que esperamos referente sus órdenes y seguimos la jornada. Así lo voy a hacer. Juzgo que Herodes debe ser esta noticia infausta, creyéndole ocasiones de detrimento, en su justo poder, grandeza y fama. Josepe, si no me harto de ver los extranjeros, ¿no ves qué mocetón es el uno, blanco, rubio, y el negro el que me hace más gracia? Bello que va tan repleto, subió en una limaña con dos balas de pescuezo, y el otro que va adelante se conoce que es más viejo, porque tiene el pelo cano y arrugas en el pellejo. Oye, ¿qué valdrá la ropa que traen sobre sus cuerpos? Es un caudal, valdrá más en mi quinta dinero. ¿Y las coronas que te llevan? ¿Y lo que traen al pescuezo? Es un prodigio. Yo no he visto caballeros con más riqueza en mi vida. ¿Y ya reparaste en aquello que llevaban en las manos? ¿Qué habrían de llevar? ¿Los frenos? No era eso. Eran una cajeta, tamaño como puchero, que parecían de oro. Eso no lo vi. Yo pienso que allí traerían las joyas o algún regalo muy bueno. ¿Y los negrillos, Josepe? Pues no era un regocijo el verlos en sus pasillos, los dientes tan blancos y tan parejos. Lo que no me hizo gracia fue ver a los alabarderos, con los bigotes tan largos, en verdad, que me dio miedo. Pues porque es Josepe, di. Con lo demás, ¿eh? No hay que acordarse ya de eso. ¿Cómo no? Hasta la muerte los tendré en el pensamiento. Dios me libre de su uña. Que vienen los extranjeros. Agila por ahí delante. Mira que enseguida otra vez los vemos. Hacia la plaza de Herodes Tomaro. ¡Vamos corriendo! Así esta parte resuenan los bélicos instrumentos que publican la osadía de los reyes extranjeros. ¿Quién vio orgullo tan atroz? ¿Cómo esta injuria tolero? Por las calles de mi corte ante mi palacio regio, con tanta desenvoltura, infamia tal. ¿Cómo puedo sufrir con tanto reposo delito tan manifiesto, que inmediatamente ofende el honor de mi respeto? ¿Cómo puedo estar aquí, con tal quietud y sosiego, sin haber dado ya orden para que esos extranjeros públicamente dividan las cabezas de su cuerpo y a mi presencia las traigan?
y luego le cortasen las cabezas y si viese del calmiento en mi reino y en el mundo. ¿Qué afrenta para mi cetro en sabiendo los monarcas inmediatos a mi reino que disimule esta injuria, que sufrí este vilipendio? ¿Qué dirá de mí Octaviano al saber este suceso? ¿Qué dirá el Senado todo? ¿Qué dirá el Romano Imperio cuando sepan que dejé pasar tal atrevimiento? Si esto no castigo, entonces podrá cualquier rey de suelo burlarse de rey Herodes y atropellarle su reino. Ea, voy a dar orden de que lo arresten luego, si no otros amen al punto, por traidores a mi cetro lo traigan a mi presencia. ¿Qué es esto, Herodes? ¿Qué es esto? Pública aclamaciones a unos reyes extranjeros por mis vasallos. ¡Traidores! Esta rebelión, yo muero. ¡Ay de la guardia! ¡Soldado! ¡Centurión! ¡Alabardero! Nadie responde. Sin vida estoy de ver tal suceso. Esta traición conocida que mis vasallos me han hecho. La guardia se ha retirado. El palacio está en silencio. ¿Qué de hacer? Turbado estoy a determinar no acierto. Todo es confusión y asombro. Daré voces, no lo apruebo. El pueblo está sublevado con ese monarca nuevo porque será la estirpe rey David, según pienso. Si esto es así, soy perdido. Dio fin mi corona y cetro. Mi destino ya la muerte que por instante espero. A la violencia de algunos, quizá de mi gracia lleno. Porque siempre en tales casos suelen ser los más sangrientos. Aquellos que más favores entre todos recibieron. ¡Ay de mí! La tolerancia me condujo a tal extremo que un rey no debe ser afable con su vasallo, sino severo, que así el temor le estorba a llegar a tan vil exceso. De mi bondad usaron, mas ya no tiene remedio. Llamaré otra vez la guardia para que esos extranjeros públicamente dividan las cabezas de su cuerpo y a mi presencia las traigan. Otra vez los instrumentos bélicos han resonado para aumentar mis tormentos. Pues esos mismos traidores a mi rigor dan fomento para publicar la guerra contra nosotros. ¿Qué es esto? Hacia aquí unos pasos siento. Si serán esos traidores, yo me alisto y me aprovengo. ¡Llegad, traidores! Señor, ¿a qué venís? Decid presto. A vuestras plantas turbados tenéis un humilde siervo. Señor, si os ofendí, en vuestras manos el acero tenéis. Empleadlo en mí. Carta me dando un ingrato, letra me dando un cruel, del barato al falso trato rompo el escrito papel. Ya he cobrado nuevo aliento, levantad y no os turbéis. ¿A qué venís? Decid luego. Señor, vos mandaste que convocase a consejo a los escribas del pueblo, príncipes y sacerdotes, cumplí al punto como debo vuestro real mandato. Todos, obedeciendo el precepto, puntuales han venido. Y siendo el orden expreso que esperaba ahí en el gabinete, entraron en él. Y viendo que vuestra real majestad no estaba allí, recurrieron a los guardias. Ignorando vuestra ausencia, respondieron que estaba ahí en el gabinete. Y a escudriñarlo volvieron. Y no hallando, me avisaron del caso. Y yo, descubriendo que podía haber salido por el escape secreto sin que lo notasen algunos de los guardias, vine luego aquí, donde os hallé más suspenso, atónito, perturbado, casi en el último aliento que dé, cuando os di airado y en vuestras manos el acero. Para castigar a cuantos son traidores a mi cetro. Si en mí gustáis emplearlo, por leal sabéis que muero. En mí tenéis un esclavo y de seros fiel me precio. Las obras crédito dan y las palabras son viento. Penetrar quisiera yo vuestros reales pensamientos, aun aquellos más ocultos. Ese grande atrevimiento contra mi real majestad. Señor, para obedeceros. Decidme, si sois leal, ¿cómo dais consentimiento que por las plazas y calles más notorias de este pueblo a esos tres benedizos que dicen son reyezuelos, lo aclamen mis vasallos con alegría y contento? Que los repetidos vivas en cuidado me pusieron, por si hasta las mismas puertas de palacio se dieron. Aunque lo observé, señor, lo deseché con desprecio, pues todos esos aplausos eran de puriles ecos, que siempre la novedad más extraña aplauden ellos. Como que son inocentes y no saben lo que es hierro. Vuestros leales judíos no reconocen otro dueño que vuestra real majestad. No hay novedad en el pueblo que os pueda causar cuidado ni el más mínimo recelo.
Pues aunque la turbación de oír a esos extranjeros preguntar por ese rey es universal, yo pienso que se dirige a temer. Si lo que inquieren es cierto, alguna infausta resulta allá del romano imperio. Aunque a todos les alienta que vos pondréis el remedio. Basta ya, voy al gabinete. No os retiréis mientras vuelvo. El cielo guarde, señor. ¿Quién vio orgullo tan soberbio? Que Judea ha llegado a tan infeliz extremo. Que reconozca por rey a este orgulloso extranjero. Tan vano, tan ambicioso, tan inhumano, tan fiero. Un intruso en la nación y de bajo nacimiento. El imperio atropellando nuestras leyes y decretos. Por asaltos de esta infamia contra Dios y contra el reino. Porque siempre las lisonjas pueden más que los decretos. Y hoy se estiman estas más que lo heroico de los trofeos, lo ilustre de la sangre y el noble procedimiento. O si supiese Octaviano, como yo lo presencio, del modo que este villano trata sus reales decretos, yo aseguro no estaría tan pagado y satisfecho de su proceder infame. Las órdenes y decretos que Roma expide, murmura y habla con tal desprecio de Octaviano y del Senado, que siendo así sus protectores, es digno que lo supieran ellos. Si él le ayudaran las fuerzas de sus vasallos hebreos, no hay duda que emprendería armarse contra el imperio. No por honor a la patria, que es lo que él piensa menos, sino por su insaciable ambición de verse absoluto exento de aquel que tanto bien le hizo, incapaz de agradecerlo. Un hombre es este que a nadie guarda su debido fuero. Tan desleal, tan ingrato, tan sangriento, envidioso como él mismo y de viles pensamientos. O si el cielo dispusiese fuera cierto el nacimiento de ese rey de los judíos que buscan los extranjeros, que llegase a reinar en Judea en nuestros tiempos. ¡Qué honor para la nación! ¡Qué quietud y qué sosiego para todos! ¡Y qué día tan posible en este reino! Puede ser que el cielo quiera darse ya por satisfecho y tengamos hoy nacido a medida del deseo legítimo soberano descendiente del exceso real trono de David que gobernase nuestro pueblo. Está Dios muy ofendido con los continuos defectos de su porción escogida. No entiendas que gozaremos en nuestros días de tal gloria. Ya viene el rey. Gran señor. Al centurión de guarnición, decir luego que sin dilación alguna busque a esos tres extranjeros que por esas calles andan y le diga que quiero verle hoy en mi palacio, que no vuelva sin traerlo. Se hará como disponéis. Ya que supe del consejo de los príncipes y escribas el lugar del nacimiento, que es Belén, según Miqueas, quiero ver qué hombres son estos, cómo vienen y por qué así dejaron su pueblo. ¿Quién le llevó tal noticia, si acaso ya ha mucho tiempo? En fin, con el disimulo que corresponda a mi ingenio, desentrañaré este caso y veré su fundamento. Que puede ser, y es muy fácil, sea todo un embeleco. Y si fuese realidad, todavía no me he muerto para saber castigar infame atrevimiento. Voy al gabinete a esperar a esos reyes embusteros. Soberano Dios Rey Niño, ¿a dónde os encontraremos? ¿Dónde tenéis los palacios? ¿Dónde vuestro nacimiento? Afligido el corazón se mira con el deseo de rendir adoraciones a vos, como digno objeto de vuestra veneración y cuidadoso respeto. ¿A dónde estáis? Pues la estrella, nuestra guía, no la vemos. Por lo que hemos inferido ha nacido en este pueblo. Y lo que más nos contrista, la afición que tenemos mayor, es que preguntando por vos, mi Dios niño exceso, ni dan la menor noticia, ni aún nos responden. ¿Qué es esto, Señor del cielo y la tierra? Reveladnos el misterio. Si es vuestro divino agrado que así de esta suerte andemos, atribulados, ansiosos, buscando nuestro remedio, que sois vos, nos conformamos. Cúmplase vuestro decreto. Lleguemos por estas calles, si os parece, compañeros, a preguntar si ha nacido en ella nuestro consuelo. Lleguemos, que pueden ser allí en fin nuestros deseos.
Señores, por vuestro honor, dignaos parar y atentos me oí. Mi rey, mi señor, a quien todo el pueblo hebreo rinde justo vasallaje como su único supremo, el gran Herodes, me manda a deciros, con el respeto debido a vuestra alteza, que os sirváis en justo obsequio, venid en mi seguimiento a verle en su real palacio donde os espera, supuesto que solicitáis saber del monarca verdadero de los judíos. Conforme es el mandato, obedecemos. Oh rey nuevo de Judea, bien sabéis nuestros deseos, no cesarán nuestra ansia, no tendrá fin nuestro anhelo, hasta hallaros, rey divino, hasta encontraros, consuelo de nuestra alma, pues sois, según lo afirma mi pecho ya inflamado en vuestro amor, el rey de reyes terreno, a quien por justo homenaje, por debido acatamiento, obliga a todos rendidos los más sumisos respetos, colocando a vuestras plantas su poder, corona y cetro. Oh señor rey el más sabio, que dispones de estos cielos, manifestadnos las estrellas, no retiréis su reflejo, no ocultéis de nuestra vista lo que ha de ser lo más cierto, término de la congoja que hoy ahoga nuestros pechos. Oh majestad escondida, oh rey supremo del cielo, ¿cuándo tendremos la dicha de adorar y ofrecer, de rendir el corazón en vuestro amor y respeto? No obstante que consiga nuestro suspiro su objeto. ¿Sabes lo que es, Rebeca? Que llegando a tu pueblo, madre nos dará que cuentar y los dineros. Pues, ¿por qué, Giuseppe? Di. Yo me sé bien mi cuento. Ya te he dicho rato, vámonos de aquí en un vuelo, que madre nos tomea y estaré hecho un veneno con razón contra nosotros porque no hemos ido presto. ¡Vámonos, por Dios, Rebeca! No seas tan matraquero. Pero sí hemos visto despacio a los extranjeros. ¿Qué nos queda ya que ver? El remate y paraero de esos tres señores míos. Más que me voy aburriendo. Camina por ahí delante, mira, que si no te dejo. El camino está parado. No me se importa un pito de eso. Desengáñate, Giuseppe, que hasta apurar el cuento no me voy de la corte. Soy curiosa, lo confieso. Oye, mira, hacia el palacio van los reyes forasteros. Y el centurión va adelante con sus 100 alabarderos. Vayan muy enhorabuena con su cierto y par de cuernos. No me mientas esos gabachos porque tú me estremezco. ¿Qué manía le has tomado a esos probes? Sí son fieros. El gato huye del agua fría. Les temo como una espada en nua. Oye, ya han colado dentro del palacio. Irán a ver al rey Herodes. ¡Qué bueno! Ahora se dejarán los cuatro muchísimos cumplimientos. Déjate de tanta prosa y a la aldea vamos presto. Reniego de ti, Giuseppe, que eres un matraquero. Ya no vas a tirar de Señores, ¿qué novedad os ha traído a mi reino? Que me han puesto en confusión y me tenéis muy suspenso. Pues siempre fue estilo real que cuando un supremo pasa de su reino a otro, ministro mensajero, y vos, perdonad que os diga, no que induvisteis siniestro, sino que habéis entrado en el mío como vuestro. Así me es indispensable el más justo sentimiento. Pues si hubiese avisado como es debido, en mi reino abundan las atenciones, la urbanidad y el respeto. De mí nunca se os dirá que os he sido desatento. Mas dejando ahora este asunto, supongo que en vuestro reino, que es donde halláis, así como legítimo dueño, disponed lo que agrade. Ya de merecer mi afecto, recibí un gran favor. Y es que alojéis de luego en este vuestro palacio. ¡Entren! Señor, no podemos. Y así estimamos mucho tan cortés ofrecimiento. Pues qué motivo se apresura para negarme los secos que os pido.
Saber, señor, que son juicios del cielo, los motivos que nos urgen para no tomar asiento en vuestro real palacio. Por ahora no podemos, y damos por recibido los sequiosos afectos con que nos queréis honrar. Y así perdonadnos luego, dándonos vuestro permiso para que ansiosos busquemos al nuevo rey de Judea, si ha nacido en este pueblo. Este es el solo motivo que nos sacó de los nuestros. Se agravió nuestra entrada en vuestro judaico reino, sin preceder el aviso, disimular ese hierro. Pues como quien nos movía este viaje era al cielo, partimos luego, al instante, sin prevenir los respetos que se deben observar entre los reyes terrenos. Es cierto que un rey buscando venimos del israelítico pueblo, pero nuestra fe nos dicta que ese rey bajó del cielo. Con que un rey de ese carácter, los demás reyes debemos buscarle para rendirle adoración y respeto, sin prevenirle con otros que solo sea terreno. No tenemos más razones con qué poder responderos. Con gran atención oí vuestro decir tan discreto. Permitidme que os pregunte como interesado en ello, pues teniendo en mi dominio tal gran dicha, tal portento, ¿cuál es el haber nacido un rey que bajó del cielo? Es preciso inspeccionarlo, ya con esto cuanto debo. Habéis de saber, señores, que esperábamos con deseo en nuestra mosaica ley del Mesías verdadero, el día de tanta gloria, que al mundo viniera. Es cierto, fuera para la nación un día grande de contento. Como supe que vosotros preguntabais mi reino por ese rey recién nacido del israelítico pueblo, aquí se nos ha ocultado tanto y tan gran nacimiento como el lugar donde ha sido. Llamé al instante a consejo a los príncipes y escribas que en mi corte sabios tengo. Y le pregunté que me dijese lo que a este asunto escribieron los profetas de Israel, que en qué ciudad o en qué pueblo y en qué tiempo nacería el Mesías verdadero. Sin detenerse mis sabios, a la pregunta dijeron que en Belén, ciudad antigua de este mi judaico reino, nacería gran Mesías, príncipe del pueblo hebreo, que Miqueas lo decía en su vaticinio. Lo hice con llamarse, para preguntaros por extenso, como ahora lo practico, y en vuestra atención espero que me habéis de responder. Decidme pues, ¿en qué tiempo salisteis vuestras cartas? ¿Quién sirvió de mensajero para anuncio feliz de un tan grande nacimiento? Habrá, señor, 13 noches, que estando en mi aposento, al punto de recogerme a mi acostumbrado lecho. Al mirar la noche viene el cielo un gran lucero, una estrella extraordinaria, hermosa antorcha, por cierto. Al mirarla, tal influjo, tal emoción causó en mi pecho, que sin poder contenerme mis ojos, dos arroyuelos de lágrimas arrojaron sin saber el móvil de esto. Dábanme tales impulsos de salir de mi aposento y empezar a caminar, abandonando mi reino, que me vencieron al fin. Salí pues de mi aposento con designio de observar del astro su movimiento. Y según la astrología, que no era el presente de aquello, que en el firmamento están, ni aún en el infinito cielo. Sosteníase en el aire casi encima de mí mismo. Atendí que se movía cuando me acercaba a verlo. Cuando paraba, paraba, como si fuese instrumento, su movimiento termina. Esto observado, me acuerdo, por harta disposición, de una especie que en mi reino corría con grave apoyo de los sabios discretos. Este era un vaticinio de un profeta de los nuestros a quien llamaban Balaán. Dijo en los pasados tiempos que nacería una estrella de Jacob, signo es más cierto de haber al mundo venido, un rey que bajó del cielo, que reinaría en Jacob, y su imperio sería eterno. Con esta especie al instante, sin detenerme un momento, dispuse venir con brevedad en seguimiento de la estrella milagrosa, dejando mi corte y mi reino. Determiné caminar sobre brutos tan ligeros que en decir son domedarios, bastantemente lo expreso, cuando al salir de palacio, al ausentarme del pueblo, al comenzar mi camino, miré el hermoso lucero, tan bello y resplandeciente, que pudieran sus reflejos competir con los del sol. A la vez dio en su hecho, empecé fin jornada, y el astro luciente y bello principió también la suya. Por el aire discurriendo como paje de hacha, mi camino iba sirviendo, guiándome siempre, y yo sin perder su seguimiento. Da a Dios mis alabanzas por los favores tan inmensos como a mí, vil criatura, hacía sin merecerlo. A pocos días llegué con mis criados y siervos a un valle, que para mí fue el paraíso terreno, pues en él nos avistamos todos, tres sin conocernos.
Nos saludamos y al punto cada cual fue refiriendo lo mismo que habéis oído. Entonces a un propio tiempo sentimos nuestra alma tal dulzura, tal contento, que las lágrimas de gozo de los ojos se salieron. Inflamóse el corazón de nuevo con más deseos de ver al recién nacido príncipe de los hebreos, a quien rendíamos gracias bendiciendo sus decretos. En semejantes coloquios lleguemos a este gran reino, con toda felicidad, pero aflige en nuestro pecho. Al descubrir esta corte se nos ausentó el lucero, por lo que al punto inferimos sería en este dichoso pueblo como el corte de Israel el que alojaría al rey niño que buscamos. Hemos andado inquiriendo por esas calles a todos y nadie nos da consuelo, ninguno nos da razón de este feliz nacimiento. Si acaso vos lo sabéis, nos daréis un gran contento, porque nuestro corazón desea con grande anhelo verse con quien arrastró lo fino de su afecto. Ya os he dicho que mis sabios consultados respondieron que según la profecía de Miqueas era cierto ser Belén la corte misma del Mesías verdadero. Si es al propio a quien buscáis, tendré allí su nacimiento. Por lo cual, es mi dictamen que partáis luego al momento a Belén, que está 2 leguas no distante de este pueblo. Y allí podéis preguntar si ha nacido por este tiempo algún infante, y tal vez hallaréis ese portento que conforme anunciáis. Mas yo bien sé, pues muy cierto, daría el viaje en barde. Pues no es posible que en un pueblo tan corto, de tanta pobreza lleno, haya nacido ese rey, príncipe de los hebreos, y más, trayendo sus orígenes de los elevados cielos. Que por tanto más me afirmo, no encontraréis tal rey nuevo. Por si fueras el Mesías, no nacería tan grosero. Se sabría todo el mundo un tan grande nacimiento. Nacería en ricos palacios, no donde carecen de ellos. No por esto, el vaticinio de Miqueas sería incierto. Pues es testimonio al que le debemos grave respeto. Infalible había de ser su puntual cumplimiento. Por lo tanto, siendo Belén un pueblo pequeño, no es proporcionada corte del Mesías verdadero. Habrá de verificarse en los siglos venideros. El oráculo divino. Cuando este Belén estrecho se amplíe para poder cortejar a un rey del cielo, y así infiero, no solo entendido el cumplimiento de la letra de Miqueas, pero vuestro fundamento lo tenéis por infalible. Y en atención al suceso prodigioso de esa estrella, no quiero más deteneros. Iros en paz a Belén. Y rendidamente os ruego que al instante que lo halléis, me dé aviso más cierto puntual, para que vaya yo también, como debo imitaros, a besarle los pies y a reconocerlo por legítimo señor mío y de todo mi reino. Pues dando vuestra licencia, a Belén partiremos y mandad hasta otra vez. Dios os guarde. El alto cielo os acompañe, os dirija y halle fin vuestros deseos. Herodes, ¿qué es lo que piensas? ¿Que te han cortado los vuelos? ¿Cómo has podido sufrir con paciencia tal tormento sin haber ajusticiado a esos falsos reyezuelos? Dormir quiero, que al fin todo lo suspendió el sueño. Piensa la gente rica, ¿eh? Hasta el último aposento del rey, poco a poco entrado. El cuarto está despejado. Cojamos este momento de tan feliz ocasión. Solo está él y dormido. Y quiero decirle al oído mi terrible tentación. Llego porque me resisto a la imagen de la muerte. Si cuando a mi voz despierte pensará que le hablo Cristo. Júbito rey, ¿qué es aquesto? ¿Cómo gran señor te duerme cuando a pesar de tus fuerzas y tu ejército fuerte, el imperio de tu reino tiranizarlo pretende? Otro rey, otro caudillo que dicen que humilde viene. Quiero vestirte y quitarte el principio que ahora viene con el cetro y la corona que ciñen tus reales sienes. No te engañe el amor propio que de ordinario acontece, que el que más en sí confía en su confianza muere. Ya sabes que los escritos de los profetas prometen que nacerá de una virgen el que ha de ser rey de reyes. Pues este león furioso,
este protesto valiente, este que esperaban, este. Hay opiniones seguras de los humanos terrestres, pisa ya recién nacido para dar al mundo leyes. Y aunque de aquesta verdad hay señales evidentes, con lo que más se compruebe verificar se puede. Son con las nuevas más raras que del humano reino excede. Pues hoy, cuando las aves recibidas para bienes, el alba con su venida tan risueña como siempre, cuando la voceaba el día y las estrellas lucientes, el refrendo dudoso formaba el sábido breve. A Jerusalén llegaron, según sus trazas, tres reyes, guiados por una estrella más que el sol resplandeciente, facilitando imposibles, venciendo inconvenientes, atropellando temores. De climas distintos vienen y por diversas regiones preguntando diligentes. ¿Dónde está aquel que ha nacido rey de la judaica gente? Porque los tres a su estrella miraron en el oriente y dicen que traen dones los tres para adorarle y verle. ¡Esto te advierto! ¡Esto te pasa ahora, Herodes! Eres rey, señor absoluto y lo que más te importa, advierte. Tiemble el ansia de tu nombre, tiemble el mundo, el cielo tiemble. Y para que de esta empresa salga vencedor, te ofrece la fama, sufre esta sala. El sol, sus rayos ardientes, fortaleza el mismo Marte, Júpiter, rayos crueles, Neptuno, felicidades y a tu fortuna, laureles. Y que tu nombre y tu hecho se escriban en caracteres de bronce, donde ni el olvido ni el tiempo los atropelle. Logrado mi tentación, Luzbel, ya puedes volverte, donde tus tormentos sean un infierno eternamente. ¡Infierno! Abre aquí esta boca y con tu llama ardiente castiga aquel que no quiso ser ante Dios obediente, por la confianza. A un rey buscando venimos, que ha nacido en este reino, porque en el oriente vimos un portentoso lucero que claramente nos dijo su importante nacimiento. ¿Qué es esto que por mí pasa? ¿Qué es esto, Herodes? ¿Qué es esto? ¿Vení buscando a otro rey, teniendo en la mano el cetro? ¿Cómo has sufrido esta injuria? ¿Cómo a tal atrevimiento pacífico has tolerado, atropellando el respeto que a tu presencia se debe? ¿Qué es esto, cielo? ¿Qué es esto? Oír mi propia deshonra y estar con tanto sosiego, sin haber ejecutado el castigo más severo, cual merece ese hombre por su infame atrevimiento. Pero ay de mí, si serán avisos del cielo, para que yo me retire de este reino que poseo de mala fe. Puede ser, pero yo así no lo entiendo. No son piadosos avisos, sino castigos tremendos por injusto usurpador del israelítico cetro, que no es anexo a mi sangre, pues yo no soy heredero a casa de David, y tampoco soy hebreo, aunque esté circuncidado. Si así pretendéis, oh cielos, castigarme, pues sabéis que a nadie le temo. No he de consentir que otro, viviendo yo, tenga el cetro de Judea, porque yo sé gobernar muy bien mi reino. Si alguno así lo pensare, es vano su pensamiento. Luego que reciba aviso los reyes extranjeros, pasaré a Belén. Y veré quién es el infante nuevo rey de Judea. Mal dije, ese atrevido grosero que intenta vil destronarme. Y a pesar del mundo entero, he de beber de sangre. Aunque se opongan los cielos, a pesar del cielo mismo, lo he de perder. ¿Qué profiero? A pesar del cielo dije, mal dije. No es mi intento ponerme contra quien probar mi espada no puedo. Pero si encuentro ese infante, si encuentro ese repetido, lo entender muy bien. Que yo solo soy supremo rey de Judea y no otro. Aunque no sea heredero a casa de David, ni que haya nacido eso de poca importancia, soy al fin manejo el cetro. Esto es solo suficiente para consentir primero perder mil veces la vida que soltar lo que poseo. En fin, a Belén iré. No como esos necios fueron a rendir las oraciones, sino a rendirla a mi acero. La vida le he de quitar pésela a sus padres mismos.
y si a un caso lo resisten, haré lo propio con ellos. No hay reina en Judea, sino yo, que estoy viviendo. En muriendo, más que reine, más que sea el mismo infierno. ¡Haz de la guardia! Señor, ten cuidado. Si de esos señores que aquí han estado viniese algún mensajero, de avisarme luego al punto. Obedeceré el precepto. Bendito sea Dios por tan santa providencia. Así cuide de vosotros con semejanza vuestra. Y alivete el consuelo que Dios se le dio a estrella. Y dame el pesar que tuviera en su esencia. Pues en el medio también la crítica que tuviera nuestro Señor. Presentando la tribu. Y en el que se explica su opinión también es. Porque más no entra otro de él que el Señor. Pues el sol de la luz que hubiera potencia en el que iba de la sierra de la energía. Ya estamos en el camino, gracias a Dios. Y la estrella se me ha manifestado y nos dijo que sin lengua, la estrella de los brutos y con toda diligencia que estamos para volver. Nunca vuelve a la vez. Y además, el que es el que toca con los dos sujetos. Vamos pues, si os parece, a seguir nuestro camino. ¿Qué misterio será este? Pues no he querido la estrella que entremos en la ciudad. ¿A dónde irá su carrera rodeando las murallas? Sigámosla, sin perderla de nuestra vista. Pues ya se va acercando a la tierra, ya está encima de nosotros, y apunta sobre una cueva que allí se mira en el hueco de aquella tan grande piedra. Acerquémonos, pues ya se ha incluido toda ella en la gruta. Cielos altos, grandes misterios te encierra. Lleguemos pues, compañeros. Entremos en esta cueva para indagar lo arcano de esta prodigiosa estrella. ¿Qué curiosidad os mueve a registrar tal pobreza? ¿Sabéis, señora, en qué parte de esta tierra ha nacido un niño muy prodigioso? Que todo el mundo desea monarca de los judíos y nuestra fe lo venera por criador soberano de los cielos y la tierra. Eso lo deben saber los magnates de Judea. Oh Señor Dios Rey el más sabio, ¿a dónde irán nuestras huellas a buscarte? Pues Herodes nos afirma que en Belén habría de nacer vuestra clemencia. También afirma lo mismo esta prodigiosa estrella. Pues aquí se ha inmutado y quedan aún todas sus luces juntas entran en esta cueva. Oh, válgame Dios Señor, sácanos de tanta pena. Lleguemos pues otra vez. Si esta señora niega tendrá sus justos motivos. Y si el rey nace en pobreza, trazas tiene esta señora según su rostro lo muestra, tan modesto y tan hermoso, de ser una madre reina. Preguntémoslo otra vez. Y tiene señales ciertas de ser madre del infante que ven nuestro amor desea. Saber, hermosa señora, que venimos de lejas tierras, rompiendo incomodidades del tiempo y su inclemencia, buscando este Dios infante, que ha nacido de Judea rey. La guía que el cielo nos dio claramente demuestra estar aquí el que buscamos. Hacernos pues la hora buena de decirnos porque cesen de una vez nuestra ansia si tenéis algún hijo. Uno tengo. ¿Y es de muy tenera ese vuestro hijo? 13 noches ha que en esta pobre cueva de diablo.
Pues dígnese vuestra alteza de mostrarnos al infante y perdone las molestias. Sí, haré, porque mío voy a cumplir a la letra diferentes profecías. Este, dichosa princesa, es el niño prodigioso que nos anunció la estrella. Dios y Padre mío, ya te has dignado de hacerte hombre bajando de tu gloria. Protege nuestras vidas transitorias llevando nuestra alma a tu lado. Este suave y puro incienso que como a Dios te consagra mi ternura, recíbelo en prueba muy segura, que reconozco tu poder inmenso. Oh Dios de la majestad, creador del cielo y de la tierra, omnipotente Señor, a cuya inmensa clemencia debemos hoy los mortales la más superior fineza, entre todas generosas, hizo vuestra providencia, inmolándose, qué prodigio, para elevar, qué grandeza, vuestra frágil, constante, humana naturaleza. Yo os adoro y reverencio por tanta magnificencia, como vuestra diestra mano hace al polvo de la tierra. Con qué esmero, oh santo Dios, nos llamó vuestra clemencia. ¿Quién supiera agradecer de vuestro amor tan fineza? Señora, qué dignidad tenéis de tanta excelencia. Pues sois madre de Dios, mi respeto y reverencia. Como templo, como altar, en donde mi Dios se ostenta. Y así a vuestros pies postrados, consagro humilde esta ofrenda. Pastillas son de la rabia, es donde mi amor presenta. Para que por mí, este niño Dios, perfume vuestras tetas. Yo, señora, aunque indigno de estar en vuestra presencia y la de ese Dios humano que en vuestros brazos venera, mi respeto el más rendido. Os hago humilde esta ofrenda de mirra para que vos en sacrificio la ofrezcáis a vuestro hijo por mí. Su virtud solo se muestra en el sepulcro, y así conservarla, retenerla, para que por mí este niño, como que es mortal la deuda que al fin paga. Y perdonad, gran señora, la cortedad, que quisiera fuese mi agradecimiento competente a la vida, que acaba de hacer conmigo vil gusano de la tierra. Ese hombre Dios tan amante de la humana naturaleza que por su rescate solo hace con magnificencia esta unión tan peregrina, tan admirable y estrecha. Rogad por mí a vuestro hijo nueva parte de su diestra. Reconocidos señores, obligada a vuestra sierva dejáis con tanta merced. Lo que mi alma quisiera fuera tener un palacio con el que obsequiaros pudiera. Pero mi hijo y señor ha escogido la pobreza para nacer en el mundo. Y infinitas veces se han vendido sus altos puntos. El consuelo que me queda es que Dios se acordó y llamó a su rey para que lo venerase por Dios del cielo y la tierra, por rey de reyes, por hombre, como muy bien vuestra ofrenda lo explica él. Por lo cual derramará sus clemencias llenando de su gracia, que es la más segura puerta de la bienaventuranza que a todos tres os espera. No, no olvidéis, señora, yendo y por vuestra cuenta corremos con la esperanza de que nuestra vida sea como de hombres que han tenido tal dicha como la nuestra. Y vos, divino Señor, que tan humano te muestras, siendo Dios tan omnipotente, Señor del cielo y la tierra, encaminad nuestros pasos, dirigid nuestras potencias, para que a gozar lleguemos de vos a la gloria eterna. Muy bien. A ver si te estás permitiendo su diálogo también.